Corresponsal me ha escrito una carta muy interesante sobre cocinas comunales. Defiende las cocinas comunales. Sabe que sería más barato si varios de nosotros comiéramos al mismo tiempo para usar la misma mesa. Y así sería. También sería más barato si varios de nosotros durmiéramos a diferentes horas, a fin de usar el mismo par de pantalones. Pero la pregunta no es qué tan barato estamos comprando una cosa, sino qué estamos comprando. Es barato tener un esclavo, y más barato aún ser esclavo. Mi corresponsal también dice que está creciendo el hábito de salir a cenar en restaurantes, y creo que también crece el hábito de suicidarse. No deseo conectar estos dos hechos. Parece bastante claro que un hombre no podría cenar en un restaurante si acababa de suicidarse. Y sería extremo, quizás, sugerir que se suicidara porque acababa de cenar en un restaurante. Pero los dos casos colocados uno al lado del otro son suficientes para indicar la falsedad de este eterno y moderno argumento que está tan de moda. La pregunta para los hombres valientes no es si algo está aumentando la pregunta es si lo estamos aumentando nosotros. Mi corresponsal dice ¿No se librarían las mujeres del trabajo pesado de cocinar y todas sus preocupaciones, dejándolas libres para lo que él dice es cultura superior? Bueno, lo primero que se me ocurre decir sobre esto es muy simple. Si mi corresponsal puede encontrar alguna forma de evitar que las mujeres se preocupen, será un hombre extraordinario. Creo que el asunto... Es mucho más profundo. En teoría, supongo que a todo el mundo le gustaría estar libre de preocupaciones, pero a nadie en el mundo le gustaría estar siempre libre de ocupaciones preocupantes. Y si estamos preocupados por una cosa, no se sigue que no nos interese. Realmente, cuando lo piensas, la verdad es al revés. Si no estamos interesados, ¿por qué demonios deberíamos estar preocupados? Las mujeres están preocupadas por las tareas del hogar, pero las que están más interesadas son las más preocupadas. Las mujeres están aún más preocupadas por sus maridos y sus hijos. Y supongo que si estrangulamos a los niños y eliminamos a los maridos, dejaríamos a las mujeres libres para una cultura superior. Es decir, les dejaría libres para empezar a preocuparse por eso. Bueno, ya ves, las mujeres se preocuparían por la cultura superior tanto como se preocupan por todo lo demás. Ahora bien, quienes escriben sobre las maravillas de la cultura superior parecen olvidar por completo la existencia de las clases trabajadoras y asalariadas. Dicen eternamente, como mi corresponsal, que la mujer corriente siempre está obligada a ser una esclava. Y en nombre de los nueve dioses, ¿qué es el hombre común? Estas personas parecen pensar que el hombre corriente es un ministro del gobierno. Siempre están hablando de un hombre que sale a ejercer el poder, a abrirse camino, a estampar su individualidad en el mundo, a mandar y a ser obedecido. Bueno, esto puede ser cierto para cierta clase. Los duques tal vez no son esclavos, pero tampoco las duquesas. Y las damas y los caballeros del grupo inteligente son bastante libres para la cultura superior, que consiste, por lo que yo sé, en cosas como el automovilismo y el bridge. Pero el hombre común, que tipifica y constituye los millones que componen nuestra civilización, no es más libre para la cultura superior que su esposa. De hecho, no está sufriendo. De los dos sexos, es la mujer la que ocupa la posición más poderosa. Porque la mujer promedio está realmente a la cabeza de algo con lo que puede hacer lo que quiera, mientras que el hombre promedio tiene que obedecer órdenes y no hacer nada más. Tiene que poner un ladrillo sin brillo sobre otro ladrillo sin brillo y no hacer nada más. Tiene que agregar un número aburrido a otro número aburrido y no hacer nada más. El mundo de la mujer es quizás pequeño, pero es de ella para alterarlo como quiera. Y en cuanto a la cultura superior, conozco esa cultura. No dejaría libre a ningún hombre para ella si pudiera evitarlo. Verá, la cultura superior es triste, barata descarada cruel sin honestidad e incluso sin facilidad en resumen no es alto no pida a las mujeres que se hundan tan bajo como la cultura superior hasta aquí la moda de las cocinas comunes g k chesterton dice que una moda es como una herejía, es una exaltación de algo que, aunque sea cierto, es secundario o temporal, y se opone a lo esencial y eterno. Nuestra sociedad está plagada de novedades y modas, una tras otra. Por lo general se reconocen por su corta vida, como los trajes casuales o las mascotas de piedra, pero algunas modas tienen raíces un poco más profundas y permanecen más tiempo, como una especie de mala hierba perniciosa, incluso si no son de corta duración, siguen siendo temporales. ¿Cómo se puede reconocer? Porque atacan las cosas permanentes. Y una de las cosas permanentes es la familia. Es la unidad básica de cualquier sociedad. Chesterton defiende los muros sagrados del hogar contra todas las ideas de moda que intentan derribarlos. Constantemente está tratando de hacernos ver más allá de las tendencias contemporáneas que parecen urgentes y mirar los primeros principios que son mucho más importantes. Dice, nunca volveremos a la cordura social hasta que comencemos por el principio. Debemos comenzar donde comienza toda la historia, con un hombre, una mujer y un niño y con la libertad y la propiedad que necesitan para su plena humanidad. Tal como están las cosas, comenzamos donde termina la historia. Juzgamos todo por la confusión particular del momento. Hay pocas modas que tipifiquen más la confusión del momento que el feminismo. Las feministas Aprovechan algunas pequeñas verdades, el hecho de que los hombres en general tienen mayores oportunidades profesionales que las mujeres, el hecho de que algunas mujeres ciertamente han sido utilizadas y abusadas por algunos hombres, y enfatizan todas esas cosas de manera desproporcionada. Hablan de lo lejos que han llegado las mujeres, incluso mientras se quejan del hecho de que no han llegado lo suficientemente lejos. Nunca está del todo claro hasta dónde esperan llegar. La igualdad a veces se menciona como un objetivo oscuro, con la idea aparentemente de que las mujeres deberían jugar al fútbol. Chesterton dice que puede ser sensacionalista para una mujer descubrir el Polo Norte, incluso después de haberlo descubierto. Y para las mujeres tener éxito en todas las profesiones exóticas que tradicionalmente han estado dominadas por los hombres. Pero aparte del sensacionalismo que cobra gran importancia en los periódicos, el hecho permanece. La gran mayoría de los hombres tampoco tienen éxito en estas cosas. La mayoría de las mujeres liberadas de la vida doméstica son asalariadas en tiendas, fábricas y edificios de oficinas, al igual que la mayoría de los hombres. Nuestra civilización actual, dice Chesterton, es demasiado una civilización de empleados y taburetes de oficina. En cualquier caso, no es un gran logro para una mujer hacer lo que puede hacer un hombre. Es bastante obvio que una mujer siempre ha podido hacer todas las cosas que un hombre puede hacer, pero lo que es mucho más obvio y mucho más ignorado, la forma en que se ignora el sentido común es que hay una cosa que una mujer puede hacer y que el hombre no puede hacer. Ser madre. Y esa parece ser la principal queja de las feministas que las mujeres son madres y los hombres no. Como dice Chesterton, apoyan lo feminista contra lo que es femenino. Las feministas reclaman que las mujeres tengan más influencia en la sociedad y luego la sacan del lugar donde tiene la mayor influencia de todas en la sociedad, el hogar. Atacan la vida pública y profesional por encima de la vida privada y doméstica. Pero las modas son las que llenan la vida pública, brillo y alboroto y un énfasis en todas las cosas que son falsas. La vida pública es fragmentada, estrecha y temporal. La vida privada, es decir, la vida familiar es plena y universal. E incluso refleja la eternidad. No puede haber una comunidad en la que la mujer promedio esté al mando de un barco. Pero puede haber una comunidad en la que la mujer promedio esté al mando de una casa. Sacar cien mujeres de cien casas y darles cien barcos sería obviamente imposible. Sacar cien mujeres de cien casas y ponerlas en dos barcos es obviamente aumentar el número de sirvientes y disminuir el número de señoras o de cónyuges del capitán. Y esto se aplica tanto a una tienda como a un barco. Una tienda o una fábrica debe estar formada por una gran mayoría de sirvientes. Y una de las pocas instituciones humanas en las que no necesitan una mayoría tan enorme de sirvientes es la casa humana. El lugar donde nacen los bebés, donde mueren los hombres donde se representa el drama diario de la vida mortal. No es una oficina, una tienda o una empresa. Es algo mucho más pequeño en tamaño, pero mucho mayor en alcance. Y si bien nadie sería tan tonto como para pretender que el hogar es el único lugar donde la gente debería trabajar, o incluso el único lugar donde las mujeres deberían trabajar, tiene un carácter de unidad y universalidad que no se encuentra en ninguna de las experiencias fragmentarias de la oficina o de la tienda o de la empresa. En nuestra sociedad escuchamos interminables conversaciones sobre la importancia de la educación, pero olvidamos que el lugar principal de la educación es el hogar y Chesterton dice, si la educación es lo más importante del mundo, ¿qué sentido tiene? Hablar de que una mujer se libera de la cosa más grande del mundo. En otras palabras, si la educación es realmente tan importante como decimos, entonces sin duda la vida doméstica es más importante de lo que actualmente creemos que es, y todo lo demás, especialmente la vida pública y la vida comercial, es menos importante de lo que creemos. La cultura humana se transmite en las costumbres de innumerables hogares. Es la única forma en que la cultura humana puede seguir siendo plenamente humana. Los hogares tienen razón al confesar una lealtad común a algún rey o república, pero el rey no puede ser la enfermera en todas las guarderías y el gobierno no puede convertirse en la institutriz de todas las aulas. El principal legado del feminismo ha sido la desintegración de la familia y el crecimiento del gobierno y las empresas comerciales que han llegado para reemplazar a la familia. En verdad, existe una conexión casi directa entre el auge del feminismo y el auge de lo que se llama el Estado Niñera. A medida que las mujeres se retiran de la familia, el gobierno se entromete en ella. Cuando las mujeres acusan a los hombres, el gobierno busca acomodarse en el lugar de los hombres. El gobierno se ha insinuado en todos los aspectos de la vida privada, más especialmente y de manera más insidiosa en la vida de nuestros hijos. Casi nada se compara con el rápido crecimiento de la industria de las guarderías, o como lo ha llamado un observador, orfanatos de día. ¿Y quién se beneficia? ¿Las mujeres? Por supuesto que no. La mayoría de las mujeres, como la mayoría de los hombres, realizan trabajos serviles, en gran parte separados de sus familias. Solo las clases de élite se benefician. En el gobierno, una clase de élite permanece en el poder complaciendo al bloque de votantes feministas. En la industria, una clase élite de dueños de negocios puede pagar salarios más bajos porque las mujeres compiten por los mismos trabajos que los hombres, ya sea porque son padres solteros o porque ambos padres se ven obligados a trabajar, o al menos se sienten obligados a trabajar o se han convencido de que ambos deben trabajar. Muchos de nosotros damos todo esto por sentado hoy. Asumimos que es parte del paisaje permanente. Y sin embargo, realmente es una moda. Y ninguna moda es permanente. La mayoría de las modas no son impuestas por un poderoso interés comercial. Chesterton dice, una sociedad industrial no puede crear costumbres, solo modas. Este es un signo de inestabilidad y descontento en una cultura. Porque toda moda huye, toda moda es un fracaso. Nos jactamos de una economía de libre mercado, pero el hecho es que solo podríamos comprar lo que se nos dice que compremos, no lo que realmente quisiéramos comprar. Y esta es la verdad, no solo con la ropa o los dulces o las cosas que llenan nuestros cuerpos, sino especialmente con la música y las películas y las cosas que llenan nuestras cabezas. No hay excusa para toda la basura que está produciendo y promoviendo nuestra industria del entretenimiento. Chesterton dice, Hay un pecado real en ser tan malo como la sociedad, pero es el mismo pecado ser deliberadamente peor que la sociedad. Cuando el primer proveedor de modas es la industria del entretenimiento, se crea una espiral descendente cuando deliberadamente intenta ser peor que una sociedad a la que empeora constantemente. La comprensión de Chesterton del poder de las películas cinematográficas es, bueno, visionaria. Es una visión más profunda que va más allá de lo que está en pantalla. La crítica justa y razonable del cine no es la crítica al cine, sino al conjunto de la enferma sociedad industrial que lo produce. El cine prevalece sobre nuestros entretenimientos privados, no solo porque es un gran arte, sino porque es un gran negocio, y todos lo sabemos pero en lugar de mantenernos alejados de las pantallas parece que eso es lo que nos atrae. Chesterton dice proféticamente Mucha gente moderna tiene una especie de reverencia imaginativa por una cosa, no sólo porque se saca mucho dinero de ella, sino simplemente porque se invirtió mucho dinero. Y dice No seremos libres mientras defendamos a una máquina mágica por la emoción que nos produce ver a la gente caer por precipicios o rescatar novias de casas en llamas. Libertad significa que un ciudadano se interesa en su propia esposa y en su propia casa. Un hombre libre se caerá de sus propios precipicios privados. Todo el concepto de que el entretenimiento es una industria muestra que nos hemos alejado de ser una sociedad sana y autosuficiente. Los hombres en decadencia imploran a los profesionales que luchen por ellos a los profesionales que bailen por ellos y a un profesional que los gobierne. Nos hemos vuelto incapaces de entretenernos a nosotros mismos, por lo que debemos ser entretenidos, e incapaces de gobernarnos a nosotros mismos, por lo que debemos ser gobernados, e incapaces de pensar por nosotros mismos. Y así, dice Chesterton, Confiamos en una clase de hombres más ricos, más astutos y más científicos que nosotros. Cuando nos volvemos pasivos, perdemos nuestra libertad. La libertad es algo activo y vivo. Significa ponerse de pie y oponerse a las modas y novedades que podrían arrastrarnos. Como dice Chesterton, algo muerto va por la corriente. Solo un ser vivo puede oponerse a ella. Son las cosas tradicionales, las cosas permanentes las que siempre han mantenido libres a los hombres, la familia, la fe y los amigos. Chesterton dice, La tradición es la verdad para la gente común. Los Snobs siempre desconfían de ella. Son los Snobs los que se burlan de nuestros valores y de nuestro sentido común. Por ejemplo, en los últimos años, Hemos visto una conspiración abierta entre las élites en la industria del entretenimiento, en la industria de la publicidad e incluso en el gobierno para retratar la homosexualidad como algo normal y natural. Este es un desafío absoluto al sentido común, el sentido común de la gente común. La decadencia puede ser como vivir en un sueño que pueden alterar en cualquier momento a su gusto, en el que pueden crear causas sin crear consecuencias en el que pueden pervertir el futuro o deshacer el pasado. Pero creo que un trabajador decente de cualquier clase, ya sea que trabaje con raíces cúbicas o raíces de repollo, debería alegrarse de que cuando siembre seguramente cosechará. La moda homosexual, y sí, es una moda, es otro ataque a la familia y se remonta al mismo argumento sobre el feminismo. Hay una diferencia entre hombres y mujeres, y hay una razón para esa diferencia. Tienen reglas distintas, incluso mientras nuestra sociedad intenta confundir cuáles son esas reglas distintas. El problema hoy, dice Chesterton, es que cada sexo está tratando de ser ambos sexos a la vez, y el resultado es una confusión más falsa que cualquier convencionalismo. Las diferencias entre hombres y mujeres no son sólo obvias y elementales, son, bueno, necesarias. Si Chesterton exagera las diferencias entre hombres y mujeres, es sólo porque sólo la verdad puede exagerarse. Nada más, dice Chesterton, puede soportar la tensión. Entonces, Chesterton enfatiza esas asombrosas diferencias entre hombres y mujeres como bastante necesarias para el verdadero amor romántico. Las diferencias entre un hombre y una mujer son en el mejor de los casos tan exasperantes que prácticamente no se pueden superar, a menos que exista una atmósfera de ternura exagerada e interés mutuo. Para poner el asunto en una sola metáfora, los sexos son como dos trozos de hierro rebeldes, y si van a soldarse entre sí, Debe ser mientras todavía están al rojo vivo. Toda mujer tiene que aprender que su futuro marido es una bestia egoísta, porque, como ve, todo hombre es una bestia egoísta, al menos según el estándar de la mujer. Pero dejadla que aprenda eso de él mientras todavía está maravillosamente enamorada. Y todo hombre debe aceptar el hecho de que su futura esposa es sensible hasta el punto de la locura, porque ves que todas las mujeres son locamente sensibles, al menos para el estándar del hombre. Pero dejadle saber que ella está loca, mientras que su locura es aún más intrigante para él que la cortura de cualquier otra persona. La sabiduría mundana es estrecha y limitada, y desaparece. Pero las modas también han encontrado su camino hasta el lugar donde debería ser menos aceptable encontrar esos fenómenos tan fugaces como es la iglesia. Siempre hay intentos de actualizar la fe, como si la verdad eterna pudiera de alguna manera quedar obsoleta. Estos esquemas siempre tienen fuentes seculares. Siempre son un intento de que la Iglesia siga al mundo, no al revés. Los nuevos teólogos a menudo dicen que los viejos credos necesitan ser reafirmados. Pero aunque lo digan, no lo dicen en serio. Quieren decir exactamente lo contrario. No significa que debamos encontrar nuevas palabras para expresar el significado exacto de las antiguas doctrinas. Quieren decir que deberíamos decir palabras antiguas, pero pretenden que significan algo completamente diferente. Chesterton dice No habrá fin a los fatigados debates sobre la liberalización de la teología hasta que la gente se enfrente al hecho de que la única parte liberal es realmente la parte dogmática. El dogma liberalizador es que Dios creó a las criaturas con libre albedrío, que realmente somos responsables de nuestras propias acciones y podemos tomar las decisiones correctas si queremos. El dogma liberalizador es que Dios se hizo hombre y murió por nuestros pecados. El dogma liberalizador es que podemos conocer la verdad y que sólo la verdad puede hacernos libres. Soy Dale Alquist. Síguenos de nuevo en El Apóstol del Sentido Común.